Bueno, estamos acá mostrando, digamos, las habilidades de los chicos del taller del PEAM. Bueno, nosotros tenemos un taller de cultura andina. Son 22 estudiantes y el proceso ha sido muy bueno, muy aceptado, les digo, porque vamos viendo, no apelando solo a la gastronomía, sino también apelamos un poco a lo que es la cultura. Estamos mostrando las actividades que llevamos adelante en el programa de apicultura. Este mismo stand es el que llevamos a las ferias de apicultura que se hacen en distintas partes del país, representando la universidad. El programa de apicultura tiene actividades de extensión principalmente, porque depende de la Secretaría de Extensión, de capacitación, tanto para estudiantes de la universidad como para público de afuera de la universidad. Y en los últimos años estamos haciendo hincapié en trabajar con escuelas primarias, con jardines de infantes, para digamos, visibilizar esta actividad que lleva adelante la abeja, su importancia en los ecosistemas, qué nos está diciendo la pérdida de colmenas que se manifiestan en los últimos años, y de esa manera tratar de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente a través de la producción apícola. Entonces acá estamos los cuenteros contando cuentos al paso. Hay cuenteros por la feria, hay cuenteros en las escalinatas, hay cuenteros contando en el maternal. Es decir, la idea es que en toda la franja etaria, desde 0 a 114 años, hoy se celebre con la palabra. ¡Escucha, mamonona! Y lo sacudió hacia el ogro, y el ogro dijo, gracias, señorita.